is the story of the miracle sea in the desert, the Salton Sea. A sea in the desert with its wide sandy beaches, no tides or dangerous undercurrents, and with literally millions of fish ready for the taking. Ya empezó a salir pescados muertos porque ya estaba el agua contaminada. Empezó a heder como algo podrido. Muchas personas que se venían a descansar aquí a esta área ya dejaron sus hogares y se fueron porque ya no se podía disfrutar la laguna, ¿no? Y nosotros, pues, de bajo recurso, como dejan sus casas, pues, las venden baratitas y nosotros empezamos a buscar algo barato con la esperanza de que un día se limpie la laguna. Hace 15 años, la persona que me vendió esa propiedad me platicaba y me decía que ya se iba a levantar el pueblito, que se iba a limpiar la laguna y toda la gente, pues, oíamos ese comentario y empezamos por eso a arrimarnos también, por esa razón. Pero no ha habido nada de eso. Casi todos los que vivimos en este pueblito, que vivimos aquí, somos puros, pues, latinos, que trabajamos en el campo. Los que vivieron anteriormente aquí, habrá algunos 20, 25 personas. Los otros agarraron y se fueron. Cuando uno va caminando por las calles y dice uno, esa casita tan bonita, ya la dejaron sola. Las dejan nuevas y se están decayendo porque no hay quien viva en ellas. La dejaron caer. Como ahorita con el olor y las moscas. Estás allá afuera ahorita. El taco se nos llena de moscas y tenemos que estarlo espantando porque hay mucha mosca. Podríamos hacer, pues, más de que aguantarnos mientras a ver qué pasa más adelante. Eso es lo que podríamos hacer.